Buenos días,
Muy buenos días tengan todos, amados en el Señor. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos en vivo y en directo en el servicio de oración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Un saludo a los que están conectados en nuestra página de Facebook y a los hermanos que están presentes. Mis saludos. Que Dios le siga bendiciendo abundantemente. Damos gracias al Señor por la oportunidad de volver a reunirnos en esta hora para orar juntos, para reflexionar en su palabra, para cantar, para alabar a Dios, para adorarle. Esto es una buena oportunidad y este miércoles que el Señor ha hecho para nosotros, les invito a que los hermanos que están conectados compartan el enlace para que otros también puedan unirse y adorar con nosotros y beneficiarse de este espacio maravilloso. Así que sean todos bienvenidos, que disfrutemos de la presencia del Señor, que honremos a Dios en cada cosa que pensamos, que hagamos, que digamos, todo glorifique a Dios. En esta mañana, nuestra hermana Maida Pérez me va a acompañar en la dirección de este servicio de oración a nuestro Dios, y le voy a pedir que pase por acá para que tenga la oración de alabanza. Buenos días, hermanos. Inclinemos nuestros rostros para alabar a nuestro Dios. Dios todopoderoso y eterno, en esta hermosa mañana te damos gracias por permitirnos despertar un día más y llegar hasta esta tu casa de oración para alabarte, bendecirte y glorificar tu santo y bendito nombre. Te alabamos, Padre Santo, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de bondad y porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendice a cada uno de los presentes en esta mañana y también a los que nos ven por los medios electrónicos. Te pedimos por nuestro pastor, por su familia. Bendíceles, oh Padre. Continúa usándolo y capacitándolo en tu santa palabra. Recibe este servicio de oración como una ofrenda de olor grato a tu presencia. Nunca dejaremos de darte gracias por tu sacrificio en la cruz, para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Padre, en tu nombre oramos con acciones de gracias. Amén. Ahora tendremos al pastor con los anuncios y el saludo a los conectados. Gracias, Maida. Bueno, queremos recordar algunos anuncios. Mañana, con el favor del Señor, a las 10 de la mañana, aquí en el templo vamos a continuar nuestro discipulado bíblico, que ciertamente es rico. Estamos creciendo y estamos pasando un tiempo maravilloso, pero a las 10 de la mañana es presencial, así que hay dos grupos para atender a todos los que quieran venir, y también a las 7:30 de la noche a través de Zoom hay diferentes grupos que también se reúnen para este discipulado. Queremos reiterar nuestro deseo porque debemos seguir creciendo. Debemos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y estas oportunidades que Dios nos da, tenemos que aprovecharlas. Bueno, y entonces, el próximo sábado, con el favor de Dios, a las 3 de la tarde, será nuestro servicio de adoración a Dios y la celebración del sexto aniversario. Damos gracias, muchas gracias a Dios. Y le invitamos a todos para que vengan aquí al templo, repito, a las 3 de la tarde, para adorar juntos. En esta ocasión nos acompañará el pastor, amigo y hermano,
El pastor Juan Ramón Rivera Medina estará a cargo de la predicación y el grupo A Voces de la Iglesia Presbiteriana Westminster, hermana amada iglesia, estará ministrando los cánticos. Así que venimos a celebrar a Dios, dándole gracias por estos 6 años de fidelidad a nuestro Dios. Tenemos también el domingo, el 20, vamos a tener el servicio de adoración. Ese es el día del Señor. Así que venimos el 20, el día siguiente, a adorar a Dios. Así que les pido, por favor, comuníquense con otras personas, invítelo, ya sea a través de YouTube o a través de Facebook, que van a salir los servicios, o mejor dicho, a través de YouTube van a salir los servicios, para que se conecten y puedan adorar con nosotros en estos días tan importantes para la Grey. Les recuerdo a todos que la oficina administrativa está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y estamos para servirle. Queremos continuar y vamos a saludar a algunas personas que están conectadas. Así que vamos a ver, están conectados Willy Tatita, están conectados, pero están presentes también. Esa es una maravilla. Así que damos gracias a Dios. Está con conectada también Ginette Carreras. Y dice, buenos días, Ipen. Bendiciones de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, único ser adorable. Reciba bendiciones del Señor, Ginette. También está conectada Bexaida Monte, pero también está aquí en el templo. Está conectada también María Estel Ramos y nos dice saludos y muchas bendiciones para ti y para los tuyos también. Están conectados nuestro hermano Luis Sargent Mayer y su esposa Rosy. Dice saludos y bendiciones de parte de Rosy y mías. Sigan orando por nosotros. Así va a ser, mis hermanos amados. Está conectado el pastor Juan Ramón Rivera, que les recuerdo estará el sábado predicando, así que tenemos que aprovechar esa buena oportunidad. Nos está viendo, así que agradecemos su sintonía, que el Señor le bendiga. Está conectada también nuestra hermana Wilda Morales y nos dice buenos días y bendiciones del Señor para todos. Y también para ti, Wilda, y debe estar allí también Teté. Pastor Juan Ramón Rivera nos dice, gracia y paz para todos los santos en Ipen. Amén. Igualmente para ti, los tuyos y la congregación la cual Dios te ha puesto a servir. Está conectada nuestra tía, Titi Helen, del Helen Ramos, que nos dice, buenos días, Dios me los bendiga, queridos hermanos. A ti también, Helen, a ti y a todos los tuyos. Está conectado también nuestro hermano Tommy Ruiz Sr., Senior, Tommy Fito, así que dice saludos, buenos días y bendiciones para ti también. Está conectada nuestra hermana Dalma Rodríguez, que sigue recuperando y nos dice buenos días, hermanos, bendiciones para ti también, Dalma, para Víctor y todos los tuyos. Seguimos por aquí, está conectada nuestra hermana Lidia Acevedo y escribe buenos días, hermanos, Dios los bendiga abundantemente. Para ti también esas bendiciones abundantes. Está también conectada por aquí, vamos a seguir, nuestra hermana Emilia Martínez Semidey, que escribe, cada momento que respiro, alabo a mi Dios. Buenos días, orando, Millita y Rubén. Saludo a ambos, ahorita vamos a dar una expresión de gratitud, Millita y Rubén. Está también conectado mi cuñado Pablo Ariel Ramos y nos dice, saludos y bendiciones de parte de Tite y Ariel. Allí Ariel, les saludo, es bien recibido, un abrazo, son mi familia. También está conectada nuestra hermana Nancy Martel, que nos dice, Nancy los escucha, Dios me los bendiga, mis amados hermanos, los amo, y nosotros a ti también, querida amada hermana. Está conectado también nuestro hermano David Castillo, y ahorita vamos a estar orando por él y dar alguna información de su situación, así que nos está viendo desde el hospital, está recluido, David Castillo. Un abrazo, mi hermano, que el Señor te bendiga y te siga sosteniendo y dándote la paz que Él da. Y damos gracias al Señor. Así que hasta ahora estos son los que tengo conectados y si alguien se conecta, bienvenido sea
a este servicio de oración. Vamos a continuar. Dios nos llama a adorarle en esta mañana y siempre. Así que continuamos nuestro servicio de oración. Continuamos con el llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmo 84, los versos del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios: ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Nosotros, los hijos de Dios, los escogidos, somos dichosos, porque habitaremos por la eternidad en la casa de Jehová. Alabado sea su santo y bendito nombre. Ahora continuamos con el cántico de meditación: ¡Cuán bello es el Señor! Alabamos al Señor. Queremos celebrar con las personas, amigos, hermanos que han cumplido años o aniversario de bodas en esta pasada semana del 14 al 20 de marzo. Así que vamos a saludar y a felicitar y gozarnos juntamente con los siguientes hermanos y hermanas. Titi Santa, otra de las tías que nos ve y posiblemente nos está viendo en esta mañana,
cumple o cumplió año más bien el pasado lunes. Es la hermana de mi suegro, de Dite. Y su nieta Lisbeth también cumplió el mismo día. Nuestra hermana Isabel Rivera cumplió años el día 15, o sea, ayer. Nuestra hermana Neldi, que está por ahí, cumple años el próximo sábado. Así que damos gracias al Señor. Y hay alguien también por ahí que cumple años en estos días y es el viernes. Y es nuestro hermano Santiago Vélez Sabó, que también cumple años. Está cumpliendo año también la Keisha Ruiz, que es la nuera de Martita. Y por esa razón, Wilmer el domingo estuvo aquí porque le estaban celebrando su cumpleaños este pasado fin de semana. Así que a la Keisha, muchas felicidades. También queremos tener un tiempo para expresar gratitud y recibimos una tarjeta que dice, y les leo: estimado pastor Abraham Damaris y los hermanos de la fe de IPEM, aprovecho una vez más la oportunidad para darle gracias por sus oraciones, por mi familia y por mí. La gratitud es infinita. Apreciamos todo su arduo trabajo realizado. Las oraciones nos llegan al fondo de mi corazón. Su amistad, enseñanzas y oraciones perdurarán por siempre en mí. Gracias a Dios por la vida, por la salud y por la fuerza para enfrentar cada día con optimismo y fe. Que Dios les bendiga, Tommy, Fito, Ruiz y familia. Dios te bendiga, Tommy, muchas bendiciones. También recibimos una nota de gratitud y es de parte de nuestra hermana Millita y Rubén. Y envían saludos y gratitud a la iglesia por sus oraciones, por acompañarles en este proceso. Ya Millita está en su casa, está recuperando por la gracia del Señor. Así que reciban la gratitud de estos amados hermanos. Y nuestra hermana Noemí Rodríguez nos comunicó que con el favor de Dios en esta mañana van a estar dando de alta a Arsenio. Así que damos muchas gracias a Dios. Dios lo ha sostenido en este tiempo y Dios lo ha guardado. Así que esta expresión de gratitud de Arsenio seguramente y de Noemí. Así que les invito, mis hermanos, a ir delante de la presencia del Señor en esta mañana. Seguramente usted tiene motivos para dar gracias a Dios. Pues vayamos juntos y demos gracias al Señor. Bondadoso, siempre misericordioso y eterno Padre nuestro, estamos agradecidos, Señor, por todos tus favores y misericordias para con nosotros, por los hermanos y hermanas que han cumplido años, cumplirán años, incluyendo, Señor, a nuestra hermana Monín Sánchez, que próximamente el domingo estará cumpliendo años. Gracias por cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, porque le has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias porque son tus hijos, han depositado su confianza de salvación en Cristo. Así que gracias por la salvación eterna de sus almas. Señor, en esta mañana hay expresiones de gratitud a borbotones. Son muchas. Venimos con corazones llenos, cargados de gratitud, porque ciertamente eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Señor, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra adoración cuando oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicidades a todos los que cumplen años, aniversario, y qué bueno que lo podemos hacer en el nombre del Señor. Le voy a pedir a Freddy, por favor, pásame la Biblia, ten la bondad. Nos preparamos, mis hermanos, para leer la Sagrada Escritura y reflexionar, muchas gracias, reflexionar en su palabra.
Hemos estado conversando en las últimas semanas, a partir del miércoles de ceniza, comenzamos a reflexionar sobre las disciplinas espirituales. Y de eso hemos estado hablando. Y la semana pasada hablamos de la adoración a Dios. Reflexionamos sobre la adoración a Dios. Bueno, claro, nosotros podemos adorar a Dios en todo momento y lo hacemos de forma individual. Lo podemos hacer en forma individual. Pero en esta mañana quisiera reflexionar con ustedes en torno a la adoración pública, a la adoración en comunidad. Y qué bueno que en este tiempo, por la situación de la pandemia, las oportunidades de adorar a Dios se han extendido a otros hermanos y hermanas que están fuera de Mayagüez, fuera de Puerto Rico inclusive, y mucho más allá. Así que tenemos la bendición de poder adorar juntos, porque ciertamente hay que aprovechar esta oportunidad. Si algo hemos aprendido de la pandemia es que debemos utilizar los recursos disponibles para que el ministerio de la Iglesia del Señor continúe adelante. Pero qué bueno cuando estamos juntos. Qué belleza cuando podemos adorar juntos. La lectura bíblica que la leímos está en Hechos, capítulo 2, refiriéndonos al versículo 46 y 47, que dice así: y perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es palabra de Dios. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, la escrita, la que dejaste para nosotros, para nuestro beneficio. Gracias, y gracias por la palabra encarnada, Jesucristo, el Verbo hecho carne, que sufrió, murió y resucitó para salvación nuestra. Que en esta mañana, mientras reflexionamos en tu palabra, hables a nuestros corazones, nos ayude, Señor, no solamente a escuchar tu palabra, sino a obedecerla. Confiando en Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, los domingos en muchos lugares del mundo se reúnen para adorar a Dios. Y lo hacen de forma presencial, ¿verdad? En muchos lugares lo hacen de forma presencial. ¿Y cuál será el modo correcto para adorar, cuando nos juntamos para adorar a Dios? ¿Cuál será el modo correcto de adorar de forma comunitaria, de forma pública? Bueno, tenemos que decir y destacar que Dios mismo estableció cómo debemos adorar a Dios. Está contenida en su santa palabra la forma de adorar correcta y verdadera. Entonces, para que no quepa duda, para que no haya dudas, Dios lo dejó en su palabra, para que cuando adoremos, lo hagamos como decimos cada domingo, en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a hacer un recorrido sobre qué nos dice la Biblia en torno a la adoración comunitaria. Bueno, interesante, porque la iglesia primitiva, la iglesia donde estamos, que acabamos de leer, una iglesia que no tenía estructura, de hecho no había ancianos, no había diáconos, no había presupuesto, no había plan de anual, nada, no había estructura, no había poder económico, digamos, y a veces la iglesia lucha por eso, pero ustedes saben que había un poder mucho más grande y poderoso que todas esas cosas. Era el poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que una de las prácticas
y lo vemos aquí, era que iban al templo a adorar a Dios todos los días. Todos los días iban a adorar al templo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilloso cuando podemos juntarnos y adorar juntos! Bueno, por las razones que todos conocemos, un tiempo no pudimos hacerlo. Así que estamos retomando otra vez los servicios presenciales. Así que hay un llamado desde lo profundo de mi corazón, es que vayamos retornando al templo en la medida que podamos, en la medida que, ¿verdad?, sigamos cuidándonos y protegiéndonos, en esa misma medida podemos asistir al templo para adorar juntos al Señor. Bueno, y los que están lejos y a la distancia, pues le decimos adore a Dios o en el lugar donde está o en una iglesia donde se predique la sana doctrina. Bueno, elemento importante para la adoración colectiva o pública es que la adoración va dirigida solo a Dios, solo a su gloria. Y pienso que en ocasiones podemos ser tentados a buscar nuestro propio bienestar y placer y gloria inclusive. Algunas personas pueden ir al templo a adorar a Dios con la idea de salir satisfechos, de salir emocionados, de salir motivados. Y realmente nosotros vamos al templo traemos nuestra adoración. Que en esa adoración Dios nos fortalece, que Dios nos, a través de su palabra, nos sostiene, nos edifica. Pues son otros 20 pesos, pero venimos a traer. Y qué triste cuando observamos, porque lo observamos, mis hermanos, a veces en servicios de adoración, donde parece ser que se está exaltando al hombre y no a Dios. Que se buscan las emociones, se buscan las cosas espectaculares y todo ese tipo de cosas que en ocasiones son modas de la iglesia, se convierten en modas de la iglesia, y lo que hace una lo imita a la otra y se convierte en todo un espectáculo. Bueno, venimos a honrar a Dios y glorificar a Dios siempre que nuestra adoración vaya para glorificarle. Así que debemos preguntarnos, ¿a quién glorificamos cuando adoramos a Dios? Es importante que cuando nos juntamos a adorar a Dios, la palabra de Dios sea leída y proclamada. Sea leída reverentemente, sea escuchada reverentemente, pero también sea predicada. Alguien decía por ahí que todo el servicio está bien hasta que llega el momento de la predicación. Ahí se dañó el servicio. No, seguro que no. Dios nos está hablando, Dios nos va a hablar. Así que no puede haber adoración sin la palabra de Dios y sin la predicación fiel de la palabra de Dios. Entonces, si no está contenido la lectura bíblica y la proclamación, es cualquier cosa menos un servicio de adoración a Dios. Entonces el pueblo escucha atentamente a la voz de Dios. Y repito, a la fiel a la prédica de la palabra de Dios. Así que ponemos nuestros sentidos, ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Entonces dejamos un lado, ¿verdad? Las cosas que no vienen al cabo en ese momento. Nos enfocamos en su palabra y nos olvidamos en ese momento de los problemas, de las situaciones que tenemos que resolver, de qué vamos a almorzar después que salgamos, de qué vamos a hacer. No. Nos enfocamos en la palabra de Dios. Otra práctica del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios alaba a Dios, lo alaba con cánticos y con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Y ese, ¿verdad? Tenemos un salterio, los salmos.
son maravillosos, pero nosotros tenemos, hermanos, y quiero puntualizar, nosotros que somos presbiterianos, bueno, cristianos, presbiterianos y reformados, nosotros tenemos una herencia preciosa de los himnos, que ahorita vamos a cantar uno de ellos. Y esa herencia que viene de ahí, de la Reforma Protestante, debemos seguir utilizándola y seguir glorificando a Dios a través de ellos. Tristemente, hay iglesias que ya no cantan himnos, ¿sabes? Porque son viejos, porque están obsoletos, porque son antiguos, porque tienen melodía ya de hace siglos. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con la Biblia? La Biblia es más antigua. Debemos aprovechar. Y creo que esto es negar lo que somos. Dejar de cantar himnos es negar lo que somos. Así que cantamos al Señor, le cantamos himnos, lo adoramos, lo alabamos. Y con esas letras maravillosas, Martín Lutero escribió himnos. No solamente Castillo Fuerte, un himnario. Y otros reformadores también escribieron. Y mucha gente que confesaba esa fe de la gracia de Dios, componían y se adoraba a Dios de esa forma. Así que una particularidad de la iglesia es que la iglesia canta con inteligencia, no solamente con emotividad. Hay cánticos que a usted lo llevan y lo traen, pero no necesariamente, ni siquiera hablan a veces de Dios, ¿saben? Ni siquiera habla de Dios. Entonces, si no honra a Dios, pues entonces nos estamos deleitando nosotros y como esponjándonos nosotros y creciendo, glorificándonos realmente nosotros. Así que lo hacemos con entendimiento. Y a veces un himno es una predicación. Es más, una palabra, una oración de un himno es una predicación y una afirmación nuestra. La iglesia del Señor, cuando nos reunimos a adorar públicamente, también oramos. Oraciones de acción de gracias, de adoración y de intercesión y súplica. Y pedimos al Señor para que Dios nos escuche y conteste como es su voluntad. Así que hay oraciones y por eso en los servicios nuestros, en nuestra adoración, hay varias oraciones. Y yo he observado en otros, gracias a Dios que eso no ocurre aquí, que empiezan cantando y siguen cantando y terminan cantando y se acabó el evento. Bueno, eso es, lo hacen, ¿verdad? Lo hacen en los shows. Eso no es lo que hace la iglesia del Señor. También la iglesia del Señor, como una señal, administra los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Y en ese momento adoramos, es parte de la adoración nuestra. Qué bueno cuando nos juntamos alrededor de la mesa y podemos todos participar y recordar. La cena del Señor es un acto de recordación, ¿verdad? Nos recuerda el sacrificio, la cruz, la sangre, la resurrección de Cristo en favor nuestro. Y cuando bautizamos, pues es un testimonio, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Así que la adoración pública nunca debe ser entonces descuidada o abandonada por indiferencia o intencionalmente. Y por eso el apóstol Pablo recomendaba y decía: no dejen de congregarse, es importante que se congregue. Así que debemos estar conscientes siempre de eso. El día del Señor, que nosotros celebramos cada domingo, se da porque la iglesia cristiana celebraba la resurrección de Jesús cada domingo. Así que comenzaron a reunirse domingo tras domingo celebrando la resurrección de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Cada domingo celebramos que Cristo está vivo, que Cristo es real. Y a partir de ese momento, la iglesia ininterrumpidamente ha continuado
reuniéndose para adorar el día del Señor como testimonio, ¿no? Como testimonio a otros del poder de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Y finalmente, hay lugares, hay espacios que Dios consagra para adorarle. Podemos adorar en cualquier lugar. De hecho, yo recuerdo a alguien decir, porque no iba a haber templo, el templo se lo iban a quitar, decir, ¿y no nos podemos reunir debajo de un árbol de mango? Claro que sí que podemos hacerlo. Y así hay iglesias que empezaron debajo de un árbol de mango. Pero Dios ha provisto espacios para adorarle, lugares consagrados, dedicados a la adoración a Dios. Entonces Dios nos ha bendecido con este espacio para adorar a Dios. Y nuestro ruego es que continuemos adorando a Dios como testimonio a la comunidad, pero que por esas puertas para acá Dios añada a la iglesia los que habrán del ser salvos. Oramos. Bondadoso y eterno Dios, delante de tu presencia continuamos, te alabamos en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de esa iglesia primitiva que vivió una vida llena de y dirigida por tu Espíritu. Te damos gracias, oh Dios, por la iglesia que te sirve, no solamente la particular nuestra, sino la iglesia de Jesucristo que hoy te sirve, que hoy te honra a través del mundo. Muchas gracias, Señor. Enséñanos a que nuestra vida sea también como la vida de esos primeros cristianos, Señor. Ayúdanos, te rogamos. Y queremos pedirte en esta mañana, oh Dios, que los que estamos aquí y los que nos escuchan, pongas ardor y deseo cada día por ir a tu templo. Que en cada oportunidad que se nos presente podamos esforzarnos para estar presentes, para juntos poder continuar adorándote. Por Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar en esta ocasión y vamos a tener el tiempo de intercesión. Les dejo con nuestra hermana Maida. Continuamos con el tiempo de intercesión. En esta mañana tenemos varias peticiones que nos han llegado de oración y vamos a estar mencionando los nombres de amigos y conocidos. Tenemos a nuestra hermana Millita Martínez, a nuestro hermano David Castillo, el cual está recluido en centro médico, nuestro hermano Arsenio Pérez, Eloísa Carlos, el pastor Francisco Ariel Toro, Peter Martínez, que tuvo una cirugía tendrá una cirugía del ojo en el día de mañana, Beba Nieto, también será intervenida en el día de mañana, por la familia Ortiz Vega, que tuvo el fallecimiento de Nilsa Vega, por Rafael Reyes, Tommy Ruiz, Moncita Vientos, por nuestra hermana Yeramari Rizarri. Esta petición de la hermana Nilvia García pide por su amiga Caridad Rodríguez,
por Margarita Carrero y familia, por nuestro hermano Alberto Gómez, por Luz Martínez, por nuestra hija Katiria Vélez, por Rosaura y Mario Rodríguez, los padres de nuestra hermana Nidi, por Mario Librán, por nuestra hermana Tete Candelario, por nuestros hermanos Rosy y Luis Ruiz, por Jeremy Pérez, por nuestra hermana Ana González, por Isaida Milina, José A. Marrero, Luisa Acevedo, por las familias que han perdido seres queridos, por las tres iglesias de la EPC en Puerto Rico, Añasco, Bayamón y por nuestra iglesia IPEM. También queremos pedir por nuestros hermanos que están en la guerra entre Ucrania y Rusia. También tenemos aquí una petición por Virginia Soto Rodríguez, por nuestro aniversario número 6. También ponemos en oración una petición de nuestra hermana Termarí. Y ahora dejamos a nuestro pastor con la oración de intercesión. Amados hermanos, ¿hay alguna otra petición particular que quieran hacer? Se añadieron varias personas. Nuestro hermano Luis Ruiz, que dice saludos y bendiciones de parte de Rosy y mías. Sigan orando por nosotros, así es, mis hermanos. También nuestra hermana Millita nos dice oración por mi querida hermanita y cuñada Ruth Constantino. Dios obre en salud y procedimientos. Y nuestra hermana Lidia Acevedo, que nos dice que mi hijo cumple aniversario mañana. Así que vamos a estar orando. Le pido por favor que nos pongamos en pie, los que estamos aquí, los que puedan. Vamos a ponernos en pie y orar juntos en esta oración de intercesión. Eterno y bondadoso Padre nuestro, qué bueno que podemos estar juntos adorándote y qué bueno que podemos estar juntos en esta ocasión para interceder en estos momentos por esta lista de personas que hemos mencionado y los que están en nuestros corazones y el corazón de los que nos escuchan y nos ven en esta mañana. Soberano Dios, sabemos que estás al control de todas las cosas, que no tenemos que enterarte de lo que está pasando, porque tú lo sabes todo. Tú conoces cada situación, cada persona, conoces todo, el principio y el fin. Así que, Señor, reconociendo que es así, de que tú eres así, permítenos, Señor, pedir, interceder en favor de todas estas personas, muchos de ellos con quebrantamientos de salud. Oramos, oh Dios, para que a través de los medios que quieras hacerlo, ya bien sea a través de la medicina, de médicos, de procedimientos, de tratamientos, puedan recobrar salud. Ese es nuestro ruego. Algunos que van a ser intervenidos próximamente, rogamos también por ellos. Que sean tus manos, Señor, dale sabiduría a los médicos que habrán de proceder con esas cirugías para que hagan un buen trabajo. Pedimos, Señor, también por los que están recuperando y gracias por los que están recuperando y han vuelto a casa. Muchas gracias. Señor, y mientras nosotros estamos felices, en libertad,
hemos sido altamente bendecidos. Hay muchos lugares en el mundo donde hay guerras, donde no hay paz, donde hay carencia de muchas cosas. Pedimos, Señor, por esta situación que enfrenta a Ucrania con la invasión y con la guerra. Oramos, Señor, para que traigas entendimiento a los líderes, que puedan ponerse de acuerdo y cese, Señor, los disparos, la guerra. Igualmente, en cualquier otro lugar del mundo que la haya, Señor, que todos nos convirtamos en hacedores de paz. Busquemos, procuremos la paz. Pero sabemos, oh Dios, que esa paz del hombre, del mundo, no es como la que tú das. Pues entonces te pedimos porque puedan conocer a Cristo para que puedan tener la verdadera paz. Oramos, Señor, por la salvación de esas almas. Oramos, oh Dios, por la iglesia que está ministrando en estos lugares tan difíciles. Aún oramos por la iglesia perseguida. Pedimos, Señor, que le sostenga y suplas a sus necesidades. Señor, y como conoces todo de nosotros, sabes lo que en esta hora queremos pedirte con todo nuestro corazón. Tú que escudriñas la intimidad nuestra, queremos, Señor, presentar nuestras peticiones. Enséñanos, Señor, a orar a través de tu Espíritu, de tu palabra, pero enséñanos a descansar y confiar en ti. Y ayúdanos para que podamos aceptar lo que sea tu voluntad, que siempre, absolutamente siempre, es buena, es agradable y es perfecta. Descansando en Cristo Jesús oramos. Amén. Continuamos adorando al Señor. Y ahora, con gozo en nuestros corazones, interpretamos el himno final: Gloria, Gloria, Aleluya. Ay, perdón. Ahora tendremos el ofertorio. Oramos. Señor, de lo mucho que nos das, hemos aportado una porción que la queremos dedicar a ti. Gracias porque suples en abundancia y gracias porque eres tú quien produces en nosotros en dar con alegría. Bendice estas ofrendas, Señor, y que sirvan
para el uso que tú quieras. Oramos, Señor, para que también nuestras ofrendas glorifiquen tu nombre. Descansando en Cristo, oramos. Amén. Continuamos. Ahora sí, hermanos. Tendremos el himno final, Gloria, Gloria, Aleluya. Antes de terminar, queremos saludar a algunos de los conectados y vamos a resumir aquí. Está conectada nuestra hermana Ginette Carrera, Rosy Ruperto, Luis Ruiz, Helen Ramos, Aguilda Morales, Fito Ruiz, Irma Ruiz, María Rivera, María Estel Ramos, Juan Ramón Rivera, Dalma y Víctor, Millita Martínez, Lidia Acevedo, Pablo Ariel y Tite, Nancy Martel, David Castillo, Rebeca Martínez, Norita Castillo, Edwin Quiñones, Carmen Laura Vivas, Elizabeth Valentín, Leida Soto, Mildred Ramírez, Madeline y Marieli Pérez, Madeline González y Marieli Pérez. A todos un abrazo, bendiciones del Señor, qué bueno que están conectados. Este himno que acabamos de entonar en otra versión, el coro de nuestra iglesia lo cantaba por muchos años. Aquí hay algunas personas que pueden decirlo, Neldi y Dandy, que son de los más que estaban allí en el coro. ¿Eh? ¿De los más viejitos? No lo dijiste tú, yo no. Así que es un himno maravilloso. Mis hermanos, vivimos para la gloria del Señor. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo que pensemos, sirva para la gloria del Señor. Recibamos la bendición, nos ponemos en pie para ser despedidos. Y nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios a las 3 de la tarde. Y ahora que el amor de Dios, nuestro Padre, y la gracia redentora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos,
y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén. Hasta la próxima.